Dios me le bendiga, chicas, a todas y bienvenida al canal. Muchísimas gracias por permitirme entrar en cada uno de sus hogares. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Que el Señor more en cada casa de ustedes, mi chica. Muchas gracias por todo su apoyo. En el día de hoy le quiero estar leyendo una palabra de la Biblia que es Mateo 24, versículo 42. Y dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora has de venir nuestro Señor Jesús. Es la pura realidad. No sabemos en qué momento nuestro Señor va a estar tocando nuestras puertas. Mi isla por aquí súper limpia. Voy a estar colocando en la isla las decoraciones que vamos a estar utilizando aquí en el área de la cocina. Miren esta hermosa corona, le vamos a estar colocando por aquí. Me quedó súper bonita con el conejito que le voy a estar poniendo aquí en el medio. Así, chicas, yo espero que les guste esta hermosa decoración. Mi idea es motivar a cada una de ustedes para que se animen también a poner su casa bien bonita. En esta esquina ya estuve colocando esta bandeja con esas servilletas también con el diseño de los conejitos. Aquí es donde yo pongo mi lámpara. Esta esquina siempre me gusta dejarla un poco despejada sin mucha decoración. Con este hermoso canister, miren qué bonito está en cristal. Le voy a estar colocando unos huevos en dos tonos diferentes, que es el rosado y el morado, y estas velas que son en batería con los candelabros en madera, un poco también rústico. Miren qué bonito se ve. Le voy a estar poniendo un poquito más de color y vida con este hermoso florero, con estas hermosas lavandas. Vamos a estar pasando a la otra esquina. Estas son toallitas que he comprado en IKEA. Vamos a estar poniendo muy pocas decoraciones también aquí. Esta es la parte donde tengo mi batidora. Voy a estar dándole nuevamente con las lavandas, el toquecitos
en los hermosos colores que estamos utilizando aquí en la cocina, y luego vamos a pasar al área del café. Por aquí le muestro que pienso que nunca le he enseñado que mi máquina de café es de los cafés que vienen en grano. Mi máquina se encarga de molerlo. Este es el café que nosotros usamos, que es el café Santo Domingo tostado en grano. Es bien fácil. Yo solo se lo coloco, le doy al botoncito para que la misma máquina lo esté moliendo, y eso es un aroma a café molido que te transporta como si estuviera en el campo majando café en aquellos tiempos como uno los recuerda. Bueno, los recuerdo yo, no sé ustedes, chicas. Déjenmelo en los comentarios cuáles de ustedes han vivido ese tiempo así de moler el café. Vamos a estar decorando con la misma toallita. La voy a dejar para que disfruten la decoración. Estoy un poco indecisa, no sé si dejar las dos tazas blancas delante o aquí en el medio como las coloqué en este momento. Déjenme por favor saber cómo se ve mejor. Yo la estuve cambiando una que otra vez y no estaba segura de cómo la iba a dejar. Miren qué hermoso me quedó mi área de café. La amo, me quedó muy sencilla y muy bonita. Voy a estar colocando muy poca decoración en el área de la isla. Como pueden ver, son dos cositas nada más, porque aquí nosotros usamos mucho el área
de la isla. En estos días, chicas, ya la cuaresma está con mucha resequedad. Gracias a Dios estuvo lloviendo este fin de semana porque está haciendo mucho calor. Espero que estén pasando un hermoso fin de semana, que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito, que active la campanita de notificación para que YouTube te esté informando cada vez que subamos un nuevo de video, una nueva decoración al canal. Será hasta la próxima y que el Señor me le bendiga. Bye.